Internacional del Libro de Buenos Aires 2013. Parece mentira, pero acá estamos en el stand, en el querido stand de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, el lugar, entre comillas, del libro universitario. Y somos la Universidad Nacional de Río Cuarto, del interior del interior. Nos llamamos Unirío Editora, la editorial de nuestra universidad, dependiente de la Secretaría Académica de Rectorado. Hasta aquí tratamos de dar cuenta de nuestro anclaje territorial y de nuestra pertenencia institucional. Pero debemos decir que a Unirío, como a todo proyecto, no solo a un proyecto editorial, cualquier proyecto humano, lo hace y le da vida y carnadura la gente que lo habita. Entonces, permítanme que les cuente quién es esa gente. Mis compañeros del equipo editorial, Daila Prado, Daniel Ferniot, Maxi Brito, José Aman, a cargo de los diferentes módulos del trabajo editorial, que es arduo, silencioso, de hormigas, ¿sí? La colaboración desde la dimensión informática de los compañeros Estefanía Pereira y Osvaldo Basiglio, la tarea administrativa cotidiana de Jorge Colazo y Claudio Caravaca, el consejo editorial conformado por representantes de las 5 facultades. Hoy nos acompañan varios consejeros editoriales y es un orgullo para nosotros. Si los nombro, pueden levantar la mano los consejeros para que los autores vean quiénes dieron el ok también para la publicación. Julio Barros, no sé por dónde anda, se nos ha escapado la feria. Mecha Ibáñez, Mercedes Ibáñez, allá, muy bien. Silvina Barroso, no sé por dónde anda, se escondió. Mis compañeras subsecretarias, que alguna anda dando vuelta por ahí, y secretaria también, que saben de nuestras corridas a imprenta, por nombrar una, nada más, y nuestro querido Claudio Azad, compañero y secretario académico, quien imaginó Unirío antes de que tuviese nombre, y su política editorial soñada de manera colectiva hace mañana 2 años, nada más. Somos muy pequeñitos. Y los autores, las autoras, claro, por supuesto. Y los lectores, las lectoras, posibles, imaginados, concretos, hipotéticos, presentes, futuros. Con todos ellos, con todos ustedes, lo que probablemente compartamos es una pulsión vital hacia los libros, que es otro modo del ser humano, nada más y nada menos. Y nuestra pulsión también hacia la lectura, en el entendimiento de que al leer vamos construyendo con otros sentidos y mundo. Nos vamos configurando a nosotros mismos en la historia individual y forjamos vínculos con los otros, las otras, fraguando la historia colectiva en la marcha histórica de nuestras comunidades y de la humanidad misma. Y este año la feria nos encuentra como editorial bastante fortalecidos. El catálogo 3 de Unirío Editora reúne, gracias Claudio, siempre dando una mano, reúne publicaciones numerosas. Este es el catálogo, el que no lo tenga después se lo lleva, Decía, publicaciones numerosas para nuestra corta historia de esta nueva etapa de la nueva universidad, variadas y diversas en relación con los contenidos que proponen y las problemáticas que abordan, más específicas algunas, más generales otras, en relación a los lectores que convocan y provocan, y ponerlas en conocimiento público constituye para nosotros, como institución educativa pública, contribuir con un granito de arena a la democratización de conocimientos y de saberes, de experiencias y de prácticas, visibilizar la producción de esos mismos y compartir, compartir con ustedes, con todos los lectores, qué se va gestando, qué se va pariendo en las aulas universitarias, en un cubículo, en un laboratorio, pero también en el gran laboratorio de la comunidad y de la sociedad toda. No creemos en la diferencia entre autores internos y externos al campus. Son todos autores y autoras bienvenidas, porque el gran texto es la cultura y el mundo.
tal vez nuestra editorial venga a dar visibilidad a voces que si no permanecerían absolutamente imperceptibles. Y eso para nosotros con los compañeros es del orden de la maravilla. Varios de los autores, autoras, compiladores, prologuistas de estas obras, de este tercer catálogo, son parte de esta delegación. Un grupo de compañeros comunicadores están tomando imágenes fotográficas, audiovisuales, registros, con la idea de capturar la experiencia compartida en el viaje, en el stand, para ser socializado cuando volvamos todos a casa, con la idea de contagiar y multiplicar el deseo de intervenir y de ser protagonistas de procesos de producción, edición, circulación, interpretación de sentidos y conocimientos, prácticas y saberes profundamente ligados a nuestro ser, seres humanos, y vivir con otras y con otros, nada más y nada menos. Ahora van a tener ellos, los autores, la palabra. Les agradecemos de corazón. Es un gustazo, como decimos en Córdoba, que estén acá, ¿sí? Gracias. Les cuento que ella es Claudia Rodríguez. Nos hablará acerca del medio ambiente y sus aspectos legales. Un paciente trabajo, ¿sí? Compartido con compañeros docentes, trabajadores docentes de escuela media. Un paciente trabajo de unir la temática ambiental con los marcos jurídicos de su apoyatura de manera integrada, laboriosa y documentada hacia lo que es el sueño de muchos, la preservación del ambiente, la preservación de los recursos naturales, en este caso con base en el aporte de instrumentos jurídicos específicos. Le doy un ratito la palabra a Claudia. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En principio, mis palabras de agradecimiento, no solo a todas las personas que están aquí presentes ahora, sino a todos los que hicieron posible nuestra venida, desde los miembros, digamos, el secretario académico de nuestra universidad, a todos los miembros de la editorial, al resto de colegas, tanto autores y demás, que bueno, siempre están en el día a día con nosotros y, como bien lo decía Elena, en realidad permitiéndonos hacer visible un poco el trabajo de hormigas que venimos haciendo y de alguna manera plasmarlo en algo que finalmente se traduce en un libro. Como ella también bien lo decía, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, ya que con una colega en realidad del nivel medio. Ambas somos profesoras de ecología. En realidad, un día surgió la idea de unir los esfuerzos y de alguna manera, de acuerdo a la demanda que se estaba percibiendo desde hacía varios años, se empezó a plasmar este libro. Llevó varios años de trabajo y finalmente hoy, tengo que decirles con total sinceridad, es muy emocionante verlo en realidad hoy. Acá entre, digámoslo, no solamente los colegas y los amigos y hasta mi familia, pero es muy emocionante realmente ver el esfuerzo de uno y por sobre todo, bueno, la transmisión, que vos también lo decías, de un conocimiento que no quedó para nosotros, sino que, bueno, va a ser transmitido a otros niveles. Y de alguna manera también, digamos, a nuestra provincia y a otras regiones de nuestro país. Yo simplemente para cerrar, muchas gracias a todos, gracias por el apoyo, el estar siempre, bueno, presente y bueno, y tratar de, ustedes siempre de llenar esos huecos que tenemos de molestias permanentes, de preguntas y de consultas. Y demás, y de ayuda en general. Así que muchas gracias por mi parte, gracias, Elena. Claudia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Claudia. Bueno, les presento para los que no lo conocen, este grandote es Hernán Vaca Narvaja. Razón por la cual, entre otras, cuando los autores son muy altos, las editoras petizas nos ponemos tacos. ¿Verdad? Sería casi un silogismo, creo. Hernán va a compartir con nosotros, no es menor decir compartir, la última estación.
es de autoría póstuma de su padre, Miguel Hugo, hijo, obra de la cual es coeditor, por decir poco. Es un coeditor muy inquieto, un presentador por todos lados del territorio provincial y demás. Y esa inquietud está buena que Hernán nos la contagie, ¿no? Está bueno, hay que mover los libros, no solo hay que escribirlos en Word, tienen que llegar al lector, a la lectora. Este libro, ya para nosotros en Unirío, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la comunidad local, regional, lo presentamos en la Feria del Libro de Córdoba, en la de Río Cuarto, ahora acá, ya no es solo un libro. Yo diría que es, como bien dijo Marcelo Celso en la presentación de Córdoba, es una ceremonia completa, un ritual del memoriar, para que no nos olvidemos, para que no quepa la injusticia y para que se sepa la verdad. Siempre agradecemos que los Vaca Narvaja como familia, circuló mucho la palabra familia, después creo que en Pablo va a volver a circular y en buena hora, agradecemos que la familia Vaca Narvaja haya confiado en nosotros esta ritualización cíclica por la vía de la lectura que constituye la última estación, que no es tan la última, para decirle definitivamente no a la dictadura, al terrorismo de Estado y a la injusticia. Los dejo con Hernán. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un sueño estar acá en Buenos Aires, en la Feria Internacional, compartiendo un libro que es una historia de vida y que es también una historia social, política, es parte de nuestra historia. Este libro tuvo muchos momentos, básicamente consiste en la publicación de 7 cuentos inéditos de mi padre. Mi padre fue fusilado el 12 de agosto de 1976, en un proceso de fusilamientos en serie que abarcó más de 30 presos políticos. Yo llego literariamente a la historia de mi padre a través de la célebre carta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar, a la Junta Militar, donde mi padre es mencionado como uno de los casos de aplicación de ley de fuga en los dominios de Luciano General, del general Luciano Benjamín Menéndez. Milagrosamente, mi padre cae preso antes del golpe militar. Su padre, es decir, mi abuelo, en la familia estaba esa tradición de que todos los primogénitos llevaran el mismo nombre. Entonces, una de las grandes confusiones de mi editora fue explicarle cuál era cada uno de los 3 Miguel Hugos que integran 3 generaciones, de la cual solamente sobrevive la última, que es mi hermano. Miguel Hugo vendría a ser nieto, que fue, paradojas de la historia, mi hermano fue querellante en el histórico juicio que se le hizo al genocida Videla y al resto de los represores de Córdoba en el año 2010, por el cual muchos fueron condenados a cadena perpetua, no en el caso de los asesinos de mi padre, que quedaron lamentablemente absueltos, y hemos apelado y ya llegamos con la presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llevamos más de 30 años reclamando y exigiendo justicia, pero aquel proceso doloroso del juicio oral, donde volvimos a recordar a mi padre, donde volvimos a evocarlo, donde lo reconocimos en el testimonio de otros presos, en acciones brutales que no imaginábamos, porque él estuvo incomunicado y nosotros después nos exiliamos en México. En las cartas que dejó mi abuelo, que fue secuestrado de su casa y hoy integra la triste lista de desaparecidos de este país. Toda esa historia volvió en el año 2010 por el juicio que se realizó y que de alguna forma hizo que rescatáramos estos 7 cuentos inéditos escritos por mi padre, que fueron rescatados del cajón de su escritorio, de su estudio jurídico, antes de que los militares arrasaran también con esos muebles y con esos lugares físicos. La cuestión es que un buen día yo tenía ya la decisión de publicar
estos cuentos. Estaba trabajando en eso con algunos artistas de Río Cuarto, con mi mujer, que me dio una mano muy grande, para tratar de que estos 7 cuentos, que no sabemos si fueron la obra completa de mi padre o solamente lo que se alcanzó a rescatar del olvido, tuvieran más cuerpo, porque 7 cuentos, algunos son muy cortitos, otros son más largos, es como que era poco para darle formato al libro. Logramos la participación activa de talentosísimos artistas de Río Cuarto que ilustraron cada uno de estos cuentos. Y cuando estaba encaminado ya a buscar una imprenta privada para hacer esto una cuestión familiar, le mandé, como quien no quiere la cosa, un mail a mi amigo Claudio Azad, secretario académico de esta gestión en la universidad, y me dijo, anda, habla con Elena Berruti. Cuando fui a hablar, despistado como soy, tenía a Elena enfrente mío y si bien la conocía de nombre, no sabía que era ella. Bueno, así fue nuestra presentación, nuestro primer contacto. Quedamos en una primera reunión. En esa primera reunión yo le arrojé, iba decidido a convencerla de que publicara el libro, le arrojé los originales de mi padre, añejos, con tipeados con letra de esas viejas Olivetti letera, algunas partes en tinta negra, otras partes en tinta roja, porque antes los rollos de tinta venían en esos dos colores, y cuando se acababa la negra había que salir con la roja, porque seguramente a las 2, 3 de la mañana mi padre, por lo que he podido averiguar, escribía de noche, no podía salir a comprar tinta. Le arrojé los originales, literalmente, y la futura editora terminó llorando, es decir, estaba más emocionada ella que yo. Dije, bueno, esto va a caminar. Empezamos a trabajar en el libro, un equipo maravilloso de gente que integra este grupo, porque esto es una tarea colectiva, así como es una historia colectiva. Y bueno, fuimos dándole forma a este libro, que en realidad son varios libros en uno. Están los cuentos muy pulidos, muy trabajados por el escritor Marcelo Celso y por mí, luego de superar ese tremendo tabú de corregirle los cuentos a mi padre. Se imaginan que me llevó décadas. Una corrección final de Daila Prado, maravillosa, no se le pasó una sola coma. Y bueno, decidimos que había que proteger estos cuentos y entonces incluimos el alegato de mi hermano en el juicio a Videla. Es una pieza jurídica y política impecable. Incluimos las cartas que dejó mi abuelo en el mismo escritorio donde aparecieron estos cuentos, antes de que lo secuestraran, consciente de que lo iban a secuestrar y consciente de que estaba entregando su sangre. Él pensaba en aras de que no siguiera la espiral de violencia que finalmente sufrimos todos los argentinos. Esas cartas, que son conmovedoras, también integran esta edición. Hay por supuesto una semblanza de mi padre, de quién fue. Mi padre fue periodista, fue abogado, fue militante político, fue funcionario del gobierno popular de Ricardo Obregón Cano en Córdoba. Se quedó sin trabajo en todos los ámbitos donde trabajaba cuando fue el infausto golpe militar policial de Navarro en Córdoba con la venia de Perón. Y bueno, reconstruí esa historia, que además es la historia de un hombre de una generación que soñaba un país diferente, que apostó a la utopía, que no tuvo empacho en arriesgar su vida en pos de concretar esa utopía. Y después le pedí, como estaba el alegato de mi hermano, le pedí a mi hermana, que es artista, que siempre la cargamos porque escribe muy mal, tiene mucha falta de ortografía, que escribiera algo, porque ella fue una de las impulsoras de la comisión de homenaje a las víctimas de la penitenciaría de la cárcel de San Martín, donde hubo estos 31 fusilamientos. Para sorpresa de todos, mi hermana escribió tal vez el texto más elogiado del libro, por supuesto que tiene algunos retoques y está editado, pero escribió un texto desde el alma, desde el corazón, que es maravilloso. Y bueno, Elena dijo, sale este año, yo le dije, no te creo. Me dice, lo vamos a presentar en Córdoba. Le dije, no te creo. El año pasado, la cuestión es que el 12 de septiembre, mientras irrumpía el primer cacerolazo en el país, que tuvo particular incidencia en Córdoba, nosotros a salón lleno hacíamos un acto en reconocimiento a esta generación
a mi padre y a todos los militantes populares que fueron cruelmente asesinados, salvajemente asesinados por la dictadura militar. Después del éxito en Córdoba, con algunos silencios, por supuesto, La Voz del Interior nunca sacó una reseña del libro, pese a que se lo di al editor en mano, llamativamente se perdió. Decidimos presentarlo en Río Cuarto, que es la sede de la universidad, nuestra casa. Programamos con bastante antelación y la presentación fue el 8N, es decir, nosotros presentábamos el libro, homenajeábamos a nuestros militantes mientras sentíamos el ruido de las cacerolas fuera de las paredes del Palacio Municipal. Y bueno, y hoy afortunadamente llegamos a Buenos Aires, no hay caceroleros, no hay ruido de cacerolas por lo menos, y la verdad que hay ruido de feria, hay alegría, hay emoción, y la verdad que es un gusto compartir este espacio, y es un doble gusto que este libro, esta historia, que insisto, trasciende la historia familiar para proyectarse hacia la historia de muchas generaciones de este país, haya sido publicado por una universidad pública, porque eso habla del compromiso de una universidad pública, porque eso habla de la necesidad de que la universidad pública apueste a la memoria, apueste a la preservación de nuestra historia y apueste a que nunca más nos vuelva a suceder lo que nos sucedió. Muchas gracias. Bueno, seguimos un ratito más, ¿no? ¿Estamos? Es algo muy curioso. Les voy a presentar a Pablo Garaño, a quien conozco hace unos minutos, personalmente, porque ya nos conocíamos, ¿sí? Pablo Garaño, a quien tuvimos el gusto de conocer a través de nuestra compañera de Olivia Martínez y nuestras compañeras de la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad, Marcela Peralta y Cristina Souto. Con Pablo llevamos adelante un trabajo editorial a distancia. Nos conocimos personalmente hoy con él, con su bella familia y con sus compañeros de fierro, ¿no?, que lo están acompañando. Y se puede trabajar a distancia, y eso está bueno, ¿sí? Y se puede trabajar a distancia desde la capital y desde un Río Cuarto remoto. También se puede, hay que querer. Pablo Garaño es uno de los compiladores de este libro que está con olor a tinta fresca, como otro que ya vamos a presentar luego. Lo trajimos en unas cajas en la bodega del colectivo, lo ingresamos recién en la máquina del stand. Pablo es uno de los compiladores de Trabajo y Salud Mental. Nos contará brevemente acerca de los sentidos de esta publicación que reúne aportes efectuados en el marco de encuentros del foro del mismo nombre y miembros de la Red Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales y de la Red Iberoamericana de Promoción de la Seguridad Integral en el Trabajo. ¿Lo dije bien? Gracias, Pablo, en voz a todos los compañeros preocupados y ocupados entramar y desentramar los vínculos o tensiones entre el trabajo, las instituciones y la subjetividad en una saludable clave vital. Bueno, gracias, Elena. Bueno, para mí y yo como representante de este grupo, de este colectivo, uno diría un tren, este colectivo de compañeros que trabajamos de hace tiempo en tratar de pensar, analizar, también intervenir en la problemática que se da en la relación del trabajo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabe que en el trabajo puede alcanzar mucha plenitud y también sabe que puede sufrir mucho. El trabajo que nosotros compartimos con ustedes y que estamos muy agradecidos que lo hayan publicado, para nosotros es importante agradecerlo,
es un recorrido primero histórico, y ahí encontraba, cuando hablaba Miguel, un vínculo. El primer encuentro que hicimos en el foro es un poco la historia, no es la historia, son algunos recorridos que tuvo este tema, este problema, en los años 60, 70. De Olidia trabajó en el tema del lo que se llama el malestar docente. El compañero Luis Venencio, al que nosotros le dedicamos el libro, recuperó varias experiencias, pero él fue un trabajador del astillero Astarza, y allí, en los primeros años de los 70, se dio la primera experiencia de que un grupo de trabajadores organizados gremialmente pudiera hacerse cargo de la seguridad en el trabajo, y aquello que era algo habitual, que cada barco que se hacía se lleve uno o dos compañeros, el grupo de trabajadores de Astarza en esos tiempos lograron que no hubiera un solo muerto, hicieron tres barcos. Luego, en el 76, la represión fue muy dura con ese colectivo de trabajadores, y hay cinco compañeros desaparecidos, exilados, y Luis fue un trabajador, un testigo, un compañero. Y digamos, bueno, fue un par y fue un maestro. Así que, antes que me emocione, paso a otra cosa. Si ustedes ven la ilustración del libro, es como recuperar también otro momento histórico. En la historia de la relación entre trabajo y salud, siempre ha habido desarrollos y retrocesos. Los desarrollos fueron con los momentos más democráticos, cuando hay una participación activa del pueblo, y los retrocesos siempre fueron con los golpes militares, las dictaduras y, lamentablemente, en la década del 90, con un avance muy fuerte, que ahora lo estamos conteniendo, pero de una modalidad económica donde era lo mismo trabajar o especular financieramente. Cuando en nuestro país se dice que nadie hace plata trabajando, que alguien lo dijo, sintetizó un momento trágico de nuestra historia. Y yo hoy también reivindico cuando alguien dice hoy el trabajo es un organizador social de nuestra comunidad. Entonces, la producción fue colectiva, e incluso hay un compañero de Cuba que nos apoyó mucho, Jorge, y que lo produzca una editorial de las universidades nacionales públicas y gratuitas, a mí me conmueve, y otra vez gracias. Así que me parece que esa lámina, que es la palabra sindicato, fue de una experiencia de alfabetización que se hizo en el año 73-74. Para algunos veteranos fue la famosa CREAR, para otros fue un esfuerzo de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, junto con la Juventud Peronista, que en todo el país se llevó adelante esta campaña de alfabetización, buscando y emulando la campaña de alfabetización de Cuba, donde ellos en pocos años bajaron el analfabetismo a cero. Y esa lámina, que está hecha por los compañeros Jorge Sarraute y Omar Gasparini, es la lámina de la palabra sindicato. Y entonces un poco el libro toma la historia y toma problemas actuales que se da actualmente en el trabajo. Miriam Blosco, acá está, ella trabaja en el tema de violencia en el trabajo, sobre todo en el colectivo de enfermeros.
y enfermeras. O sea, hay una serie de problemas que tienen que ponerse en la agenda. Los problemas de salud y trabajo están invisibilizados muchas veces. Y es muy importante, bueno, presentarlos en este ambiente, que sean un tema de agenda en las instituciones, en los ministerios. Y este es un esfuerzo que a veces uno dice, estamos como solos. Y de repente es la editorial de Unirío y son los compañeros y los compañeros de trabajo que están acá de la Secretaría de Salud de Avellaneda. Y bueno, y vamos construyendo. Y la memoria de los compañeros que fueron quedando. Un poquito de agua. Están acá. Gracias. Bueno, es así, ¿no? La vida es así, un poco de risa, un poco de emoción y de lágrimas. Y siempre mucha construcción colectiva, ¿no? Con los otros. Aquí hay presentes otros autores de otras publicaciones a los que ahora vamos a pedirles que brevemente tomen la palabra. Aquí a mi izquierda y a la izquierda de Hernán está Gustavo Busso. Me gustaría que él les contara de qué se trata esta publicación, también tan nuevita como la de Pablo. Gracias, Pablo. Se la va a contar Gustavo como compilador y les va a contar también cómo pensamos instalarlo en territorio cordobés. Y que se nos ocurrió a fines del 2008 pensar en un verbo clave para intentar trabajar y avanzar, no para tanto para las generaciones actuales, sino para las generaciones futuras, articular políticas de desarrollo en un aglomerado urbano de tamaño intermedio como es el Gran Río Cuarto, que está integrado por los municipios de Río Cuarto, Las Higueras, donde está nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Santa Catalina o Estación Olver, como lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hubo un trabajo muy interesante. En primer lugar, diseñamos y presentamos un proyecto al Ministerio de Economía de la Nación para trabajar sobre un plan estratégico para el Gran Río Cuarto, para armar un sistema de inversión municipal y articular los planes urbanos de los tres municipios. Que fue aprobado, ya presentamos todos los informes, nos fue muy bien, pero además quiero rescatar que pudimos articular tres municipios en esta Argentina muy bipolar que tenemos de hace varias décadas, tres municipios de colores políticos distintos, con la Universidad Nacional, que además en el medio cambió de gestión y cambió también, podríamos decir así, de color político, con el gobierno nacional de otro color político, pudimos articular en conjunto y pensar en largo plazo. Y bueno, el resultado fueron varios informes, talleres participativos, entrevistas, encuestas, notas en los diarios, en la radio. Incluso alguna gente utópica como nosotros, como la editorial, creyó posible editarlo, ¿sí? Y este resultado, para contarles brevemente, básicamente tiene cuatro partes. Una primera parte que rescata el por qué, para qué y cómo se podría implementar un plan estratégico de articulación y de cooperación intermunicipal, pero también con otros niveles de poder territorial, esto es la provincia y la nación, tiene un primer capítulo que habla de eso, ¿sí? Reitero, los verbos clave son articular, cooperar, consensuar y trabajar por objetivo y resultado, y pensar en un futuro que nos articule el presente, pero siempre pensando en el futuro. Luego viene una segunda parte que hay un análisis histórico y prospectivo. Histórico que parte de la etapa precolombina, ¿sí? Y pensar qué pasó con este territorio, parte de la llanura pampeana, qué pasaba antes de la llegada de los españoles y qué pasó con la llegada de los españoles.
Y básicamente ahí, para sintetizar, digo, partimos de dos o tres hipótesis básicas. En primer lugar, que no, el territorio central de la República Argentina nació como un territorio, en esta época moderna, como un territorio geopolíticamente planificado, ¿sí? Tengamos en cuenta que Río Cuarto se inicia o se funda en 1786, 10 años antes, en 1776, se genera el Río de la Plata, donde cambia el eje territorial con el norte, con Perú, ¿sí? Y toda la producción de mula que se hacía en Córdoba, que estaba destinada a las minas de Potosí y el Alto Perú, y Río Cuarto pasa a ser un límite de frontera entre dos culturas diferentes, ¿sí? Como parte de la avanzada española para consolidar su dominio. Ya en esa etapa ya se empiezan a ver tratados y acuerdos con lo que posteriormente conocemos como ranqueles, ¿sí? En la parte sur. Recordemos que hasta 1810, digamos, hasta la época de la colonia, bueno, Río Cuarto tenía determinada estructura social que correspondía obviamente a una estructura productiva característica de la etapa colonial. El territorio se fue modificando, la llegada del ferrocarril, el molino, el alambrado, cambió territorialmente el centro de la República Argentina, se empezó a poblar Río Cuarto, la zona de la sierra, que era la más poblada, dejó de ser la más poblada y pasó a ser la más poblada de la etapa de llanura, y así avanzando el ferrocarril cambió y cambió la perspectiva de integración y de inserción económica internacional, cambió la cuestión social, cultural. Hubo toda una cuestión institucional y, bueno, ahí hacemos un análisis histórico en los distintos momentos o etapas del modelo de desarrollo en Argentina, todo lo que implicó en términos de la lucha de las distintas organizaciones y ciudadanos para conseguir los derechos civiles, políticos, culturales, sociales, económicos, todo un periodo en realidad que llega hasta nuestros días, todavía incompleto, ¿sí? Somos generacionalmente una instancia más. ¿Sí? Y bueno, hasta llegar a la etapa de la postconvertibilidad, para hacerla corta, y simplemente mostrar que la historia de una ciudad intermedia, de tamaño intermedio, o de un aglomerado urbano, porque ya está conglomerado, digamos, estos tres municipios que conforman el Gran Río Cuarto, somos resultado de la historia. Y como siempre decimos, los que nos gusta analizar la teoría del desarrollo y la política de desarrollo, el desarrollo tiene de por sí una metodología histórica y comparativa. Y por eso esto fue un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, con múltiples intereses cognitivos, políticos, ideológicos. Y todo eso confluye en este trabajo. Luego de estas dos partes, de este análisis histórico, ¿sí? y del por qué la justificación de un plan estratégico, hacemos un análisis prospectivo. ¿Cuáles son las principales tendencias que tendremos que estar observando para pensar en política? Y ahí hablamos de la transición demográfica, el cambio en la composición etaria, ¿sí? Otro movimiento a largo plazo que vemos es la transición urbana. Esto es, en un siglo hemos pasado de ser una sociedad básicamente joven y rural a ser una sociedad urbana y en pleno proceso de envejecimiento. Pero también, y como tercer perspectiva a largo plazo, hay un cambio en el patrón y conformación de las familias, de los hogares, que también lo tenemos que analizar. Ya no tenemos familias multigeneracionales. Hay familias segmentadas, incompletas, acopladas, ¿sí? Una cuarta tendencia que vemos es una transición económica. Hemos pasado de ser una sociedad básicamente de producción primaria, agrícola, luego una sociedad industrial y ahora cada vez más hacia los servicios y el comercio, digamos, centrado en el conocimiento, ¿sí? Y por último, una quinta tendencia a observar es la cuestión ambiental. El cambio del patrón de uso del suelo y en esto que tiene que ver al final de cuentas no solamente con la equidad intrageneracional, sino también intergeneracional, ¿sí? Luego de eso, pensamos, hicimos entrevistas, encuestas, etcétera, agendas en cinco dimensiones. Agenda para las políticas públicas, para ponernos a discutir entre, no solamente entre los tres municipios, sino entre los también con los actores de la sociedad civil, y trabajamos agenda en la dimensión económica, social, urbana, ambiental y geopolítica. No abundo en detalles porque, bueno, el tiempo es corto. Y por último,
hacemos una propuesta de implementación, de implantación del plan estratégico, un proyecto de aglomerado urbano, pero también un modelo de gestión que incluye, a través de trabajos que hicimos con talleres participativos, toda una cartera de proyectos en estos 5 ejes, lo económico, social, urbano, ambiental, geopolítico, una cartera de proyectos que incluye 90 proyectos, entre 90 y 100 proyectos, que está en un CD del libro, que en el fondo son los deseos, las expectativas, las frustraciones también, ¿sí? De muchos actores individuales, pero también instituciones que participaron en estos talleres, para intentar no solamente mostrar una agenda de temas a discutir, con sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, etcétera, sino también ideas concretas a ser implementadas y que las generaciones que vienen tomen la posta. Bueno, en fin, fue un trabajo que en realidad tardó en salir, pero vale la pena. De hecho, lo que más nos interesó, y esto no es políticamente correcto decirlo en la Feria Internacional del Libro y con la gente de la editorial, no nos interesaba tanto el libro, voy a decir eso. Nos interesaba que se ponga en funcionamiento el Plan Estratégico de Gran Río Cuarto. Y en realidad el libro fue una excusa para presionar a las autoridades políticas que pongan en funcionamiento el Plan Estratégico del Gran Río Cuarto y que al final de cuentas tengamos una visión de mediano y largo plazo y que la pensemos como políticas de Estado más allá de los periodos de gobierno. Ese es el desafío que creo, y todo el grupo que participó, ha sido muy amplio, no nombro a nadie porque son varios y varios de distintas instituciones, y la verdad que el desafío que nos convocó fue intentar dejarle, legarle a las generaciones futuras una situación social, económica, urbana, ambiental, mejor de la que las generaciones anteriores nos legaron a nosotros. Ese es el desafío, y en eso le hemos puesto el cuerpo, la sangre y algo del alma también. Y muchas gracias a la editorial y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, vamos a decir que el otro compilador es Chicho Carniglia, nuestro laborioso compañero que no ha podido venir. Y que además le recordamos a los autores que nunca usen un page maker para trabajar su original, porque después da un trabajo infinito a los editores y hasta nos ponemos de mal humor. Ya lo aprendimos juntos a eso. Y también aprendimos que a veces también un libro es una excusa para mover otra cosa. Y bienvenida sea la excusa, ¿no? Bueno, yo sé que María José, vos me vas a matar, pero a mí me gustaría mucho, compañera, que les cuentes acá a las personas que nos están acompañando, de qué la va Vox Populi, nuestro querido Vox Populi que anda por ahí dando vuelta una publicación liberada. Les presento a María José Zapata, que es subsecretaria del colectivo de conducción de la Secretaría General. Ahí tiene un Vox Populi, la vamos a aplaudir para que se anime a hablar un poquito, que le encanta, par. Bueno, acá está la publicación de la que, bueno, soy coordinadora, en boca de todos. En realidad era porque queríamos estar en boca de todos. Es el resultado de una convocatoria que hizo la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría de Extensión y la Editorial el año pasado, y la intención era, digamos, nosotros estamos en un ámbito académico, era tratar de salir del corsé del paper e invitar a los investigadores de la universidad a animarse a hablar en otra clave que sea accesible para todos. O sea, no una cuestión de bajar el nivel, como se dice, sino de cambiar justamente la complejidad, porque supone poder hacer esto, que los autores tengan un gran conocimiento de sus temas de investigación y que tengan la capacidad de traducirlo a un lenguaje mucho más accesible. En realidad también se instala dentro de la perspectiva de la bibliodiversidad. Es decir, si uno ve los autores y sus temáticas, son muy diversas, y la bibliodiversidad lo que nos invita a que haya muchos libros leídos por mucha gente. Un poco eso me parece que también es desde el lugar donde la editorial construye su catálogo también, y me parece que se vio claramente, atendiendo, digamos, a los procesos justamente de producción, de apropiación y circulación de los textos, y como quedó claro por lo que decía Gustavo, como el libro, como también un ámbito donde se catalizan tensiones de todo tipo, y bueno, me parece que un poco esta pequeña producción, muy valiosa, pero digo,
que está en su primera etapa, de alguna manera. Si ustedes la ven por su diversidad y demás, es como un todavía no. Es el primer desafío que tuvimos, digamos, desde la universidad, de tratar de invitar a nuestros investigadores, a nuestros autores, a animarse a escribir ensayo. Un ensayo justamente que invita a la crítica, al debate, al diálogo entre autores, autores y lectores. Exactamente, se hizo una tirada que se reparte gratuitamente, liberada también, digamos, en la perspectiva de la biodiversidad, del copyleft, de las licencias libres, y bueno, acá está. Bueno, sí, en el marco este que contó María José, que siempre compartimos con ella, incluso porque somos compañeras de la vida, pero también compartimos intereses teóricos, intereses académicos, entonces especialmente esta línea de investigación, de concepción de la ciencia la compartimos y mucho y nos apasionamos en esto. Entonces en el marco de esto que contaba María José, que el librito tiene todo su espíritu y sus ganas, bueno, yo me sumé, me animé a intentar hacer un ensayo que realmente, digamos, nosotros tenemos toda una concepción de ciencia crítica y la concebimos de una manera bien diferente, con presupuestos bien diferentes y demás, pero cuando nos ponemos a escribir somos conscientes que tenemos internalizado y naturalizado toda una forma de escritura rigurosa, científica, y como un super yo que nos está diciendo no, acá falta la cita, la reconstrucción teórica. Entonces, bueno, me costó hacer el ensayo, desprenderme, despojarme de esas cuestiones. Y bueno, entonces me animé a hacer, para hacerlo, dije, bueno, a ver qué es lo que más me interesa, qué me preocupa, qué quiero decir, qué quiero socializar. Y en un lenguaje, y también eso cuesta, salirse de un lenguaje críptico, un lenguaje cerrado, también cuesta porque también hemos sido evaluados en todos nuestros procesos académicos justamente a partir de no utilizar un lenguaje técnico, especializado y demás. Entonces, por ahí el ensayo que sale en Vox Populi no tiene un lenguaje a lo mejor tal como me hubiera gustado, pero bueno, es un intento. Y es un tema que me preocupó, lo que me animé a escribir, es un tema que me preocupa y me preocupó siempre, cómo estas problemáticas ambientales que veo que se repiten y que vienen de otras áreas y otras disciplinas, la problemática ecológica como una problemática fundamental a partir de la cual tenemos que pensar la política, el derecho y los derechos humanos, porque yo vengo de esa área, digamos, de lo jurídico y político. Entonces a mí me parece que es una temática, la ecológica, el medio ambiente y su relación con lo humano, que es fundamental pensarla para pensar en decisiones, en políticas, en decisiones políticas y concepciones de derechos a partir de tener una mirada de lo ambiental. Me parece que no es indiferente tomar una decisión política sobre qué tipo de producción seguir, qué tipo de política productiva, qué tipo de política económica, qué concepción de desarrollo, qué concepción de progreso, incluso qué concepción educativa también, qué voy a enseñar a mis alumnos, cómo resolver determinados conflictos, determinados problemas. Me parece que todas esas concepciones que están en las aulas, que están en los ámbitos políticos y demás, impactan directamente en los nuestros derechos, el derecho a la vida, a la integridad, a la salud. Es decir, lo que quiero decir en ese texto es que está a la base todo un cuestionamiento, una crítica epistemológica, la epistemología positivista moderna que separa el entorno del sujeto. Lo que quiero decir es que toda decisión que tomemos en qué política económica, extractivista, por ejemplo, seguir, va a impactar en nuestro medio ambiente. Es decir, si adoptamos una política económica de desarrollo extractivista que habilita a la extracción minera, que concibe a los recursos naturales como inagotables, como objetos
a ser utilizados indiscriminadamente. Si tenemos tú una concepción bien de la epistemología moderna, bueno, eso va a impactar negativamente nuestros derechos. Derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la vida, a la integridad física, a la autodeterminación de los pueblos. Porque, bueno, esa política, esa decisión política habilita a todas unas actividades que impactan en nuestros derechos, impactan en el ambiente y que también es un derecho humano. Básicamente es eso. Intenté hacer un ensayo cruzando distintos autores, en eso creo que logré lo del ensayo, de cruzar distintos autores, cruzar distintas miradas, hacer especulaciones de algún tipo o de todo tipo, y bueno, eso. Estar en boca de todos. Estar en boca de todos. Me parece, abusando un poquito de la paciencia de ustedes, unos momentos más, se sumó Sergio Daguero también al grupo. Me parece genial, y sí, Arnaldo Solterman también, pero como a él lo alcancé a decirle, Arnaldo acá, no lo había nombrado. Me parece que es bárbaro seguir desde lo que las chicas, las compañeras plantean, en orden a imaginarnos otros modos de comunicar los saberes y conocimientos en la universidad a públicos diversos. Me parece bárbaro articular con el libro de ustedes. Se trata del misterio de la vida. La semana pasada tuvimos oportunidad con los compañeros de Unirío Editora de estar en las jornadas de ediciones universitarias. Compartimos con maestros editores argentinos y latinoamericanos. Una editora brasilera en nuestro grupo nos dijo, en un delicioso portuñol, nos dijo: ¡qué maravilla! El misterio de la vida, biología para ingresantes a la universidad. Esto no está en ningún catálogo de mi universidad. No se entiende, no se piensa, no se imagina, no se sueña una publicación para los que apenas ingresan a la universidad. Te doy la palabra. Bueno. Bien, buenas tardes. Yo soy el ingeniero César Omar Núñez. Soy uno de los autores de los capítulos de este libro, que es una compilación hecha por los doctores César Bianco, Sara Vasconcelo y Rosana Malpassi. Y la motivación principal de la realización de este libro fue la desorientación que tienen los estudiantes que ingresan a la carrera de agronomía y a la carrera de biología. Es un salto muy grande el que dan cuando eligen estas carreras y además los secundarios desde los cuales provienen son muy diversos e inclusive algunos colegios secundarios la biología la ven en tercer año y después ya no la ven más. Por lo tanto, no recuerdan casi nada de lo que es la biología. Y estos alumnos cuando se reciban, ya sea los ingenieros agrónomos que van a ser ingenieros en sistemas biológicos orientados a la actividad agropecuaria y los biólogos que van a ser profesionales que van a ser orientados a la conservación y a la investigación de la naturaleza y el medio ambiente. Por lo tanto, se hizo un esfuerzo interesante entre la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Exactas para poder reunir en un libro una serie de capítulos que tengan una coherencia y que partan desde los elementos y las moléculas, pasando por las células y los tejidos, los órganos, los individuos, las poblaciones, las comunidades y, por último, los últimos dos capítulos reúnen la parte de los ecosistemas y los agroecosistemas, que en realidad es lo que van a ver con mayor profundidad a todo lo largo de la carrera, tanto ya sea de biología como de agronomía. Por lo tanto, nosotros tratamos
de enseñarles e introducirlos en esta etapa nueva, en todo este conocimiento, en un lenguaje que sea accesible para ellos. ¿Sí? Por ahí ustedes, si tienen oportunidad de ver o de leer el libro, van a encontrar que van a decir, bueno, esto por ahí no parece un libro tanto de un nivel universitario, sino que es un libro que tiene algunos términos que son medios del secundario y por ahí no son de un nivel y un léxico tan elevado como desearíamos en la universidad. Pero la función que tiene esto es que ellos entiendan, que no se desanimen, que de a poco vayan introduciéndose en el conocimiento y en esto que es el misterio de la vida y que vayan desentrañándolo gradualmente para que después cuando ingresen, porque este es un libro para ingresante, cuando ingresen realmente a la carrera puedan estar más o menos preparados para poder acceder a un conocimiento ya más en profundidad. Por eso se hizo este esfuerzo y agradecemos a la Uni Río por haberse sensibilizado con esta temática y habernos permitido compilar este libro que no se va a terminar acá. Evidentemente que nosotros seguimos nutriéndonos del conocimiento que tienen los alumnos, de las críticas que ellos nos hacen, de lo que entienden, de lo que no entienden, y así vamos progresando y iremos perfeccionándolo hasta llegar a un libro más o menos adecuado y que conforme y que permita a los ingresantes poder entusiasmarse con estas carreras y profundizar en el conocimiento. Nada más. El libro del misterio de la vida tiene como ilustrador a Chalo Irene, que también es el artista, un gran artista plástico muy querido por nosotros, de nuestro territorio, que es la ilustración del catálogo 3 de Unirío. Son actos de lectura versionados desde el primero, está también en el banner, me avisa Marcela, tal cual. Es muy importante para nosotros acompañar cada producción intelectual, mal llamada intelectual, todas son producciones intelectuales, emocionales, sensoriales, sociales, profundamente ideológicas, con una obra de un artista y nos parecía que el misterio de la vida se merecía esta ilustración. Voy a apelar a la síntesis para no cansar a nuestro auditorio, ¿verdad, profes? Les quiero presentar a dos autores muy respetados, muy queridos por nuestra editorial, por nuestra universidad. En primer término, Arnaldo Solterman, coautor de Stevia Rebaudiana, lo dije bien, Arnaldo, bien. Bertoni, que es el nombre técnico, científico del endulzante natural. Estaría bárbaro, diría Maxi Britos, tener todas las plantitas acá y darle una plantita a cada uno. Eso lo podemos hacer en otra edición, estaría bueno, ¿no? Y en segundo lugar, por último, me gustaría también presentarles a Sergio Daguero, graduado de nuestra universidad, profesor, autor de Avellaneda y Roca, Frontera y Poder, y en él el reconocimiento a los mal llamados autores externos. ¿Cómo va a ser externo un graduado universitario? ¿Externo a qué? ¿Cómo va a ser, hola Lili, cómo va a ser externo una persona de nuestra comunidad si es a la que nos debemos y formamos parte sustantiva porque los que nos sustentan son fondos públicos? Así que los dejo brevemente con ellos. Y si alguno atrapa a Mari Siletti, que nos venga a hablar de su universidad y discapacidad, pero no sé por dónde anda a Mari porque es muy inquieta. Los dejo con los profes. Hola. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial Unirío, agradecer porque apenas llevamos este proyecto, fue muy rápidamente evaluado y aceptado rápidamente hasta poder llevar y concretarlo finalmente. El texto es
habla de la stevia rebaudiana Bertoni, que es una una planta de origen paraguayo a partir de la cual se pueden obtener edulcorantes naturales. En realidad, esta publicación, nuestra idea es que sea la primera publicación de una serie. En realidad, esto es un cuadernillo y este es el primer número de un cuadernillo de divulgación del Laboratorio de Desarrollo del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Que esto sea como la primera aproximación, el primer número de una serie anual. O sea que este año estamos comprometidos a presentar otro material. Después de julio vamos a tratar de acercar un nuevo material a la editorial. La idea aquí en la primera parte de este texto, lo que hemos puesto muy sucintamente, es una especie de declaración de principios del grupo de trabajo de nuestra facultad, en donde de alguna manera decimos cuál es el objetivo fundamental de esto, de hacer una divulgación de nuestras tareas, más allá de los papers, más allá de las cuestiones técnicas, un poco en la dirección de Vox Populi, ¿no? Un poco que lo que nosotros queríamos hacer de alguna manera era llegar al medio social y productivo de la región con algunos aportes que podemos hacer, algunos como este de tipo técnico, pero otros que no lo serán de otra índole. Como coautores en este caso se encuentra Viviana Grosso, que también es una colega del Departamento de Química, y además también lo tenemos a Juan Podetti, que es un colaborador, una persona que es el agrónomo del grupo, es el que sabe, podríamos decir, de plantas en el grupo. El objetivo de, más que nada, de escribir algo sobre la stevia rebaudiana Bertoni viene por dos cuestiones. Primero, como químico, mi formación disciplinar es la de químico, estaba interesado en el aislamiento de sustancias edulcorantes alternativas a lo que podrían ser la sacarina, lo que podrían ser los ciclamatos, etcétera, y otros tantos productos sintéticos de laboratorio. Y nos encontramos con una cuestión muy curiosa. En Argentina, cuando empezamos a trabajar, no estaba permitida el uso de la stevia rebaudiana, una hierba que cuando los españoles llegan a América se encuentran que los indios guaraníes la utilizaban. Es decir, que es tan antigua, o tal vez más antigua, que la propia yerba mate. Y sin embargo, el Código Alimentario Argentino no lo tenía incorporado. Hay un auge por el desarrollo de edulcorantes basados en esta especie vegetal. Y se piensa que, yo soy uno de los que piensan esto, que en los próximos 15, 20 años, la mayor parte de los edulcorantes van a estar constituidos a partir de esta especie vegetal, por todas sus benéficas propiedades. Un extracto, por ejemplo, de esta hierba no solo es bueno como edulcorante, también sirve para el control de la presión arterial, es antiséptica y tiene una serie de virtudes y una serie de productos que ya se están comenzando a producir a partir de esto. Como químico empecé a trabajar en el laboratorio intentando aislar estos principios activos, pensando en productos de mercado, en cómo después hablar con la industria alimentaria para tratar de introducirlos, etcétera, etcétera. Rápidamente nos dimos cuenta de que había mucho más, de que esta planta tenía otras cuestiones, de que había detrás una cultura asociada al desarrollo de este cultivo, y por eso está dirigido a agricultores y horticultores de la zona de Río Cuarto, y la idea era comenzar a tratar de ayudarlos a incorporar este cultivo dentro de las huertas familiares. Y empezamos a trabajar con el programa Pro Huerta del INTA. Tenemos un proyecto agroecológico desde hace varios años funcionando, y nosotros somos proveedores ahora al INTA, le proveemos al INTA plantines para que el INTA distribuya en una serie de centros, y estamos haciendo un trabajo en conjunto con ellos. Hace unos años atrás también intervenimos en un proyecto de voluntariado nacional financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación,
Y este texto es en realidad fruto, está financiado en realidad por esos fondos. Pudimos hacerlo gracias a esos fondos. Y también hemos salido a muchos lugares de la ciudad y región hablando de este tema, en huertas comunitarias, en colegios de agronomía, en colegios que no necesariamente tienen como agronomía su principal objetivo de enseñanza, sino tratar de hacer una amplia difusión de lo que es la stevia y trabajar también con el Centro de Diabéticos de la ciudad de Río Cuarto, y hemos hecho algunas tareas en conjunto también con ellos, porque, después ustedes lo pueden leer, digamos, o ver, hay unas propiedades muy interesantes de este edulcorante y no tiene ninguno de los efectos contraindicados que podrían llegar a tener edulcorantes como la sacarina, el ciclamato, etcétera, en relación a ciertos problemas con la atención, por ejemplo, en niños, o incluso también algunos de ellos en ciertas dosis podrían resultar carcinogénicos también. Así que bueno, era un poco eso, tratar de agradecer nuevamente aquí a la editorial Unirío por habernos dado esta posibilidad y este espacio, y bueno, y estamos comprometidos a seguir presentando nuevos materiales cada año, porque esto es una serie, un cuadernillo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, súper amable. Bueno, también agradecer a Unirío, porque han sido muy abiertos y me han ayudado y asesorado en todo el proceso de la elaboración y demás. El libro se llama Avellaneda y Roca, Frontera y Poder, y trabaja sobre la construcción política de dos tucumanos que llegaron a ser presidentes, pero que necesitaron también del espacio de la frontera, más precisamente a partir de la comandancia de Río Cuarto. En principio yo me interesé por Roca, que él estuvo 6 años residiendo en Río Cuarto como comandante de fronteras. Porque, bueno, ayer lo decía en la entrevista que me hicieron en la radio, decir, yo no soy nacido en Río Cuarto, entonces a mí me llamó la atención esos años que él reside en la frontera y cuando él se va a los 2 años accede a la presidencia. Y que yo no encontraba, digamos, en las lecturas o en las producciones algo que me dijera, que me dijera qué había pasado en ese momento o no para, o que había o no contribuido a esta asunción a la presidencia en el 80. Había cuenta de que Roca no es una presidencia más, tiene un gran peso histórico y demás. No voy a entrar en eso ahora. Y en principio entonces empiezo trabajando con Roca, y lo que empiezo a ver es que Avellaneda, digamos, las fuentes me llevaban mucho hacia Avellaneda, ¿no? Es decir, las cartas comenzaban a ser muy fuertes en esa dirección. Entonces, en un momento dado de la investigación, comenzó a ser interesante trabajar también Avellaneda y la frontera. Entonces, en ese momento es que yo también empiezo a estudiar a Avellaneda. Avellaneda no estaba en Río Cuarto, pero precisamente por eso necesitaba a alguien que estuviera en la frontera y que lo representara, o que representara sus intereses políticos. En principio lo tiene que convencer uno, porque como sabe cómo es la historia, lo que ha pasado después, uno cree que eso está dado, y en el proceso en realidad no. Es decir, Avellaneda tiene que convencerlo que se sume a su candidatura presidencial, y Roca lo hace. Y lo hace fundamentalmente porque Río Cuarto tiene un vínculo fuerte a través de la frontera con San Luis y Mendoza, ¿no? Comparten la frontera y administrativamente desde lo nacional se rigen, digamos, desde lo nacional, no desde lo provincial. Avellaneda había estudiado en Córdoba y tenía pariente, y no necesitaba, digamos, vínculos en Córdoba capital, pero sí en Cuyo, que no tenía nadie. Entonces Roca hizo esa labor, digamos, de nexo para ganarle adeptos a su presidencia, para su presidencia, que lo logra finalmente. Entonces, el libro trata básicamente sobre eso, cómo en un lugar, si se quiere, hasta ese momento bastante periférico, es necesario controlar para acceder también a la política. No es el único recorrido que se puede hacer para las presidencias de estos dos sujetos, pero yo me interesé en este espacio y en este tiempo, porque es lo que no está trabajado. Y, por ejemplo, entre el vínculo entre Avellaneda y Roca en la frontera,
no había nada sobre eso. Entonces me pareció que podía ser un aporte que estaba... Y ahora sigo aún, digamos, con Roca. Ahora, digamos, no solamente, sino con Roca y con... Porque la red es muy vasta y hay mucho todavía para ver. Pero es más o menos en síntesis para no abundar. Yo no imagino, agradecidos también a Sergio, no imagino a alguien mejor que mi compañera Mari Siletti, compañera y amiga de muchos de los presentes, para que cierre este momento tan hermoso. Lo va a hacer con una publicación muy querida por nosotros, muy sentida, muy militada también, en el sentido plenamente humano de la palabra. Mari, como secretaria de Bienestar, parte del colectivo de conducción del rectorado de nuestra Casa de Estudios, fue una de las coordinadoras, junto a Claudio Arusa, de la compilación de trabajos de Universidad y Sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Miren qué pregunta. Frente a las problemáticas de la discapacidad. Entonces le voy a dar la palabra a Mari y va a ser un hermoso colofón para este encuentro, después del cual... Solo queda agradecer a los compañeros de Dubín por el aguante y quiero también mencionar, para terminar, a Ruli Fico, a Gabriel Mateoda, a Rosa, a Vicky Zagárnaga, que están dando vueltas por todos lados y también acá con cámaras estáticas para la cobertura, para captar contenidos y contagiarlos, nada más y nada menos. Entonces te damos la palabra, Mari. Gracias, gracias a Unirío por habernos editado esto que, como dice Elena, fue muy sentido para nosotros, para la Comisión de Discapacidad que existe en Río Cuarto. Es una comisión de atención a las personas que tienen discapacidad y su objetivo primordial es incluir a los estudiantes con discapacidad en la universidad. Es una problemática muy sentida, no solo para nuestra universidad, sino para todas las universidades nacionales, que estamos trabajando en adecuar todas las maneras para que los estudiantes con distintos tipos de discapacidad, algunos puedan acceder y otros también permanecer, porque muchos ingresan pero no se pueden sostener. Estudiantes ciegos con problemas motrices, sordomudos, todo tipo de discapacidad, y cada discapacidad es distinto y cómo atenderla también y cómo incluir ese colectivo de personas también. El año pasado se hicieron las séptimas jornadas de discapacidad y universidad y nosotros queríamos dejar material escrito. No había en todas las jornadas que se habían hecho anteriormente que quedara algo en un libro plasmado, porque como es una temática que todavía la estamos trabajando mucho en las universidades nacionales, no existía una publicación. Entonces, bueno, empezamos a trabajar un año antes y le planteamos a la Unirío la posibilidad de hacer la publicación sobre los mejores trabajos que se presentaran en las jornadas. Pero bueno, teníamos que trabajar a contrarreloj con los tiempos de presentación de los trabajos, la selección y que la gente de la editorial pudiera diagramarlo y hacerlo. Bueno, eso hicimos, compilamos, seleccionamos de los 92 trabajos que se presentaron, seleccionamos 32 trabajos que son los que están publicados y tienen el mérito esto, de que junto con la Unirío, la Comisión de Discapacidad que trabajó mucho, logró esta edición y además que es lo más nuevo que se está investigando en las universidades nacionales sobre la temática de discapacidad y es una producción colectiva, no solo de nuestra universidad, sino de todas las universidades públicas nacionales. Es el gran logro de las universidades públicas nacionales. Y por último, quería decir un valor agregado. Hacía muchos años que en la Universidad Nacional de Río Cuarto, diría por obsolescencia de los equipos y por olvido de las conducciones, nuestros compañeros de imprenta no podían hacer nuestros libros. Teníamos que tercerizar todo el proceso. Estos libros, a excepción todavía de las tapas, vamos a ver si el Secre General se juega con una impresora,
¿sí? A excepción de las tapas, todos los interiores son hechos en los talleres de nuestra querida imprenta. Y díganme si eso no era un plus para mencionar. Gracias a todos y los abrazamos en la lectura.